extraordinario, los festejos no se han esperado, los Leones estamos felices, eufóricos. Es una gran noticia para la ciudad tener un equipo que puso todo el entusiasmo, toda la garra. Suceden cosas muy importantes en la ciudad. Estamos muy, muy contentos, los acompañamos en el ascenso y ahora venimos a festejar con ellos el triunfo. Es un momento muy especial para todos y al equipo, pues decirle que son el espíritu de León. Thank you.
bueno, los aficionados vieron a los campeones, chicas. ¿Qué sintieron? Claro que sí, pues fueron muchas horas de espera, pero la verdad valió la pena. ¿Tu amiga? Sí, mucho frío, pero sí valió la pena ver a todos los jugadores después de su gran... ¿cómo se dice? De su gran victoria. ¿Y tu amigo? Mucha felicidad, pues tantos años en la división de ascenso. Ajá. Y luego ganar el torneo, pues mucha felicidad. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Oye, después de 10 años, luego suben y ahora es campeón. ¿Qué se siente? Increíble, sentimos increíble, mi hijo y yo sentimos lo máximo porque, no sé, son ganas de llorar. ¿A qué jugador es tu favorito? Boselli. Boselli, ¿viste todos sus goles? Todos, y también Matosas, mi favorito. Ok, muchas gracias. Cuídate. ¿Cuál es tu nombre? Paola Goretti, Orozco Mora. Paola, ¿qué sientes al ver a tus jugadores y ahora ya son campeones? Ay, mucha emoción, tengo ganas de llorar, así como de ¡ah! Después de que esperaste, ¿cuánto esperaste? Desde 15 años, pues tengo 15. No, ¿cuánto tiempo esperaste aquí en el estadio? 5 horas. Cinco horas. Sale, muchas gracias.